Pese a que sigue latente el cambio del director de la policía, sigue presentando cuentas de su trabajo y mejoras en seguridad hacia el municipio. Así lo dio a conocer el presidente municipal Freddy Marrufo Martín al ser entrevistado sobre esta posibilidad, que en su momento parecía un hecho. Hasta este momento pues todavía no tenemos confirmado ningún cambio en esta área, en esta importante área, y pues cuando así lo haya, por supuesto, pues puntualmente pues será el conocimiento primero del Cabildo, que pues por supuesto este tema tiene que pasar por Cabildo al tratarse de un puesto que está contemplado en la ley, que conozca el Cabildo de los movimientos y por supuesto también los apruebe, y bueno, y de la población en general, ¿no? Pero en este momento pues el responsable sigue siendo el director de Seguridad Pública, Sergio Terrazas. Asimismo, se le planteó si continúa verificándose el desempeño del jefe policiaco tras el cambio repentino a su cargo con mejor jerarquía, ya que pudiera haber entrado el desánimo en su labor, a esto sumado que no se le ha visto mucho en recorridos por la ciudad. Él tiene el encargo de un servidor de pues atender sus responsabilidades. Tengo de conocimiento que lo está haciendo, tengo pues reportes, como lo he tenido siempre, de los temas que suceden en nuestra isla en torno a la seguridad pública. Así es que bueno, pues yo no pudiera pues afirmar que efectivamente está ausente. Sí ha salido en algunas ocasiones a la ciudad de Chetumal, donde pues su familia está en estos momentos, pero bueno, pues así de repente pues sucede en cualquier área de trabajo. Lo importante es estar pendiente de lo que viene siendo la responsabilidad, y siempre en nuestro municipio pues hay mando, ya sea si sale el director, pues sigue estando al frente por un periodo de 1 o 2 días, pues el subdirector sigue teniendo pues información y retroalimentación de los sucesos que se acontecen en nuestra isla, y bueno, pues trabajando en las estrategias para ir pues disminuyendo todo lo que tiene que ver con índices delictivos. Por otro lado, Marrufo Martín abundó sobre la atención que estará dando el municipio a la problemática de la casona ubicada sobre la 19 con 25, donde descaradamente se sigue ejerciendo la prostitución. Claro, bueno, pues este es un tema que ya estamos trabajando, ya se le encargó pues al secretario general del ayuntamiento que lo trabaje y que coordine acciones con el director de Seguridad Pública para una mayor presencia policiaca, también por supuesto para que podamos pues investigar en torno al domicilio, en torno al lugar, para que se pueda pues citar al propietario de este inmueble para investigarlo, para poder pues ver cuál es el estatus, cuál es la situación de su predio, y bueno, pues combinarlo por supuesto pues apegarse a todos los lineamientos y buenas costumbres que establece el bando de policía y buen gobierno. Así es que bueno, pues es un tema ya encargado, en donde ya la policía pues tiene conocimiento y tiene el encargo de vigilar que esto no se dé y disuadir pues estas prácticas indebidas, y por supuesto pues es un tema que hay que darle puntual seguimiento, y estamos encargándolo al secretario general y también al director de Seguridad Pública. Asimismo, habló sobre la posibilidad de que el propietario del inmueble en cuestión sea de un familiar de algún funcionario público. Pues hasta este momento yo no te pudiera decir que eso existe. Vamos, lo que te digo es, estamos en la etapa de investigación del propietario para poderlo citar, pero aunque tenga parentesco con quien sea de la administración municipal, por supuesto, si está en una conducta indebida, esto no es aceptable y por supuesto pues tiene que ser reprimido y tiene que ser sancionado como cualquier ciudadano. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.